Hoy vamos a hablarles de un grupo de jóvenes idealistas, encabezados por Juan Pablo Duarte, que soñaron con tener una patria propia y lo consiguieron al fundar una nueva república, la República Dominicana, que hoy comparte el territorio de una isla situada entre Cuba y Puerto Rico con la República de Cuba. En armonía con las leyes del Estado. No hay obstáculo que sea capaz de detenerme. Levantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Y de no, me lo tome en cuenta. Y mis consorcios se castiguen el perjurio y la traición, si los vendo. Hasta que por mediación de Duarte, que convocó los ejércitos de San Cristóbal, Maní y Asua, lograron derrocar a Cafié, quien terminó embarcándose con su familia y abandonó la ciudad. ¿Cuál es el próximo paso, Juan Pablo? Paciencia. Estrategas es planear y saber esperar la ocasión. Es que ya hemos dado el primer paso. Y eso no da avance. Conservemos esa unión en que hemos sido militares para poder movilizarnos más fácilmente. ¿Qué ha venido a hacer aquí Augusto Roa? Se explica, los haitianos están preocupados por la situación en Santo Domingo y Roa se da quien brinda un informe de la opinión pública. Y él se ha oído Roa. Roa ha recomendado, debido a la situación política, algo que puede beneficiarnos. Que los dos bandos participen libremente en las próximas elecciones. ¿Elecciones? Sí, nuestra gran oportunidad. El resultado nos dirá claramente si el pueblo dominicano quiere seguir dependiente o si quiere servir. Debemos triunfar. Y triunfaremos. Se inició el debate electoral, despertando pasiones entre los jóvenes opositores y jóvenes conservadores, que eran gente madura de poder, que no creían en la independencia. Las diligencias de los poderosos conservadores pusieron en peligro la voluntad popular, pero los trinitarios garantizaron el mayor número de votantes, trayéndolos de Monteplata, Boyá y El Osado. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? República Dominicana. Dios, patria y libertad. República Dominicana. Dios, patria y libertad. República Dominicana. Mella fue detenido en San Francisco y viaja prisionero a Puerto Príncipe. Tu padre. Padre está preso en la fortaleza Sánchez. Que nada ha destituido a varios oficiales del ejército y ha desconocido a las autoridades nuestras electas. La mayoría de nuestros amigos están presos en cárceles de Santiago, San Francisco, Moca. Los que nos hemos librado de la cárcel, nos hemos refugiado en casas de amigos. Sabré mantener en pie el movimiento hasta triunfar. Buena suerte, Sánchez. Buena suerte, Juan Pablo. Pina, Juan Isidro, buena suerte. Dios, patria y libertad. República Dominicana. La isla de mis pensamientos, mis acciones, mi corazón. Lo he dedicado todo a la idea de la patria, de la independencia y la libertad de mis gentes. Lo comprendo y combato tus ideales. Voy a rezar por ti. Reza por la patria, Prudencia. Si hay patria. Y si el pueblo es feliz, yo estaré recompensado.